John se quedó atrapado bastante tiempo aquí, ¿qué le habrá pasado? Para los que no sepan, hay un lugar llamado Fortnite Bytes, donde podemos ver la imagen que se va formando. Estos pequeños misteriosos cuadritos que se encuentran en el mapa, nos van contando una historia, ya que nos deja ver esta imagen. Esta imagen se había completado poco a poco tras filtraciones y filtraciones, o conforme tú lo ibas completando o buscando estos Fortnite Bytes. Pero actualmente, en mi video pasado, ya les había mostrado la imagen completa de este. Hace 3 días les dije que íbamos a analizar a detalle esta imagen y qué secretos oculta, ya que nos contó toda la historia de Fortnite Battle Royale y lo que va a ocurrir en el mapa. Pobre John, lo que sufrió aquí adentro para tener que hacer todas sus teorías. Así me veo yo antes de sacar un video. Y así es, esta es la imagen completa de los Fortnite Bytes. En el video pasado les mostré una imagen casi completa, nada más faltaba un cuadro de abajo a la derecha, y ahora aparece ya completada la imagen. Y si quieres ver los misterios que oculta esta imagen, qué ocurrirá, teorías con respecto a todo esto y en qué estaba pensando John, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas nada del increíble mundo de Fortnite Battle Royale. De igual manera, recuerda que tengo código de creador en la tienda de Fortnite, GonerKraken1. Si gustas apoyarme, ya sabes, déjame un tweet en la parte de abajo o en mis demás redes sociales para yo poderte mandar un saludo en un próximo video. Y así es, gente, esto ha comenzado, siendo que ya tenemos la imagen completa de lo que es Fortnite Bytes, donde tenemos a John dibujando con esta especie de cosa rosa, que no sabría qué decirles qué es, pero antes de continuar les voy a poner un poco la imagen más subexpuesta. Ok, listo, ahora sí, podemos ver que empezamos del lado izquierdo, siendo que tenemos aquí el meteorito que provocó todo. Si bien recuerdan, el meteorito se encontró en la temporada número 2, siendo que en la temporada número 3 este se había estrellado. Algo muy curioso es que también vemos aquí la nave del visitante y sucesivamente vemos el misil, el cual fue lanzado al mapa de Fortnite, y aquí provocó la explosión del espacio-tiempo con las grietas. Grietas que también tenemos en la parte de aquí. Voy a mencionar primero las cosas de color rosa que son más relevantes para mí, y después mencionaremos las cosas que no tienen este dicho color. Después de esta grieta tenemos el siguiente, que es el cubo, siendo este una de las temporadas más importantes y uno de los misterios más grandes que hemos tenido en el mapa de Fortnite Battle Royale. Como pueden ver, John lo puso sobre un círculo, círculo el cual puede significar su explosión o el poder que este emergía. También tenemos abajo que vemos los signos de interrogación, siendo este de por qué John no sabe qué hace este aquí, o qué hizo, o por quién fue provocado el cubo. Luego tenemos aquí la isla flotante, el cubo se levantó. Si bien recuerdan, esto igual sucedió. Del lado derecho continuamos con el rey helado, siendo que tenemos aquí su presencia y su corona en la parte de arriba. Aquí alrededor también se encuentran cosas de la temporada número 5, como son los aviones y demás cosas. Ahora, algo que se me olvidó mencionarles es que también aquí vemos pisos picados. Puede ser que el meteorito se dirija hasta esta parte, y había teorías de que según el meteorito iba a impactar aquí, sin embargo eso no ocurrió hasta después. Siendo que también aquí tenemos lo que ocurrió, el volcán explotó. Y en la parte de abajo la lava llegó. Y así es, pisos picados lo tenemos devastado. Como podemos ver, aquí aparecen signos de interrogación de no sabe por qué ocurrió esto. No sé si sea por esto o por la parte de arriba, ya que en la parte de arriba tenemos la nave, las cuales aparecieron runas en la temporada pasada, siendo que tuvimos también el evento final llamado Nexus. Y en la parte de aquí podemos encontrar el icónico Battle Royale, siendo que se encuentra el camión de batalla, la isla y un oso un tanto curioso, ya que como saben, hay varios osos escondidos en el mapa de Fortnite Battle Royale como pequeños easter eggs. No sabemos si esto tenga mucho más que ver con la historia que está teniendo Fortnite Battle Royale, o estos osos signifiquen algo más aquí. Ahora, en la parte de abajo podemos encontrar algo increíble, siendo este el ojo que se encontraba en Pico Polar. Y no solo eso, sino que en la parte de al lado tenemos a esta misteriosa bestia, bestia la cual se llama Cactus, que saldrá en estos días en el mapa de Fortnite Battle Royale. Algo muy curioso es que si podemos notar si tiene el mismo parecido de ojo estos dos, que puede ser que sea la verdadera bestia que se encuentra nadando actualmente con Pico Polar encima. Ahora, entiendo por qué John supo todo esto que se encuentra en la parte de arriba, siendo que todavía él se encontraba fuera del búnker cuando todo esto ocurrió. Pero lo que está en la parte de abajo, ¿son teorías o qué será? Y es que si prestamos atención, esto no ha pasado. Esto ocurrió cuando John todavía no salía del búnker, sabiendo que no existía el Neo Picados ni nada más. Ahora, ¿crees que John tuvo algo que ver, o crees que él tuvo una predicción o algo así? También
Algo importante que decir ahora con respecto a todo lo que se encuentra es que si podemos ver se encuentran bastantes circulitos en la parte de aquí. Círculos que siento yo que son más representativos como que haya algo que sinceramente que sí signifique algo. Ahora, algo interesante son todos estos círculos con una raya. Símbolos que pueden significar que son un cero, siendo estas operaciones matemáticas que tiene aquí John. En la parte de abajo de sus pies podemos encontrar estas dichas operaciones, pero no se involucran nada más. Ahora, si le damos significado a estos círculos, pueden ser partículas o algún tipo de bajas que se han realizado. No lo sé, simples teorías que puede que ocurra tal vez. Ahora, fuera de aquí también tenemos cuadros con esta raya encima, flechas que significan algunas cosas y demás. Cosas tal vez insignificantes ahora, pero sabremos que John sí tuvo algo que ver. Y es que todavía está tapando algo John. Y podemos apreciar, tal vez se pueda ver aquí una explosión. Explosión que puede que ocurra en el mapa de Fortnite Battle Royale. Puede que este monstruo, o Kraken, o no sé cómo decirle, podemos ver que está brotando del mapa de Fortnite Battle Royale, tal vez ocasionando una explosión. O tal vez saliendo de Pico Polar, donde se encuentra que actualmente está en su espalda, quiero imaginarme, y que este emerja de aquí. Muchos eventos que han ocurrido en el mapa de Fortnite. Y el resumen de todo lo que ha pasado a los ojos de John. Coméntame si tú puedes ver algo más relevante que en esta imagen. Sinceramente, es todo lo que aparece. Está contando John toda la historia que tiene el mapa de Fortnite Battle Royale desde arriba hacia abajo y cómo esta concluirá en la temporada número 10 o a finales de la temporada número 9. Ahora, algo muy curioso que también han notado varios usuarios de Fortnite es que esta parece ser una grabación, siendo que tenemos el logo de la batería de la cámara en la parte de abajo. Como les dije, puede ser que John no tuvo nada que hacer y, como sabemos, adentro del búnker tenía bastante tecnología como videojuegos y demás cosas. No me sorprendería que ahí estuviera una cámara, siendo que él se estuvo grabando para simplemente desaburrirse del bastante tiempo que permaneció en la parte de aquí hasta concluir con su locura. Pero al ver estos dibujos parece ser que no está del todo loco. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas con respecto a esta imagen que está aquí? Analízala a detalle. Puedes pausar el video para poder ver aún más, ya que puede que ocurra lo que dice John aquí, la predicción de que salga el Kraken del mapa de Fortnite Battle Royale y así se ocasiona una explosión. Ahora, algo muy curioso es que puede ser que todo lo que está pasando en el mapa de Fortnite Battle Royale sea por alguien, ¿no lo crees? Siendo esta del visitante, el cubo, las runas encontradas, el monstruo encontrado en la parte de ahí. No lo sé, simplemente puede ser una teoría. O que tal vez estos osos que se encuentran aquí estén investigando el mapa de Fortnite Battle Royale, algo así como una cámara. Tal vez seamos todo esto un experimento en la isla de Fortnite Battle Royale provocado por alguien o algo. No sé, simples teorías mías. Ya sabes que esta imagen deja mucho que decir y puede sacar muchas y miles de teorías al respecto. Así que déjame en los comentarios qué piensas acerca de esta imagen. Deja like al video, comparte este video con un amigo, suscríbete al canal si no lo has hecho, que estamos subiendo videos de filtraciones y teorías con respecto a lo que está pasando en el mundo de Fortnite Battle Royale. También te dejaré un video en la parte de aquí, ya que es muy interesante y hablé de varias teorías y filtraciones en el mapa que se han encontrado en esta última actualización. En estos días también les traeré un nuevo video, así que ya sabes, activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que va a pasar. De igual manera, sigue en mis redes sociales y recuerda que tenemos código de creador en apoyo, un creador Gunner Kraken 1, así me encuentras. Y pues bueno, nada, apóyame como creador, te lo agradecería bastante. Y sin más, gente, mi nombre es Gunner y nos vemos hasta la próxima. Like, favoritos, comenten, suscríbanse, nos vemos, gente, y bye.